¿Qué tal amigos? Buenas noches. El día de hoy nos encontramos en la caravana del mecánico al día. Estamos siendo invitados por ellos para poder dar una capacitación sobre bandas. Mi nombre es Carlos Chávez y como les comenté, eh, el día de hoy vamos a ver esta capacitación. Nos pueden seguir a través de Facebook, a través de YouTube, pueden avisarle a sus compañeros para que puedan ver más o menos quién es Toyopower, qué hacemos de dónde somos y tipos de materiales que manejamos entonces vamos a, vamos a comenzar cualquier duda que puedan ir teniendo la pueden ir escribiendo en el chat ahí les vamos a estar contestando inmediatamente para qué para resolver todas sus dudas entonces vamos a comenzar con esto qué es toyo power qué es y qué hace toyo power es una empresa que se dedica a la fabricación de bandas este, de cualquier tipo, automotriz, industrial, agrícola, marino, hasta para los ele electrodomésticos que tienen bandas. Ahorita vamos a ver un poquito más esos temas, pero vamos a ver qué es y qué tenemos como objetivo nosotros. Como les comentaba, Toyo Power tiene la misión de ser la marca número uno en bandas de transmisión, este. Esto como cubriendo todos los requerimientos y exigencias que se tienen en el mercado. ¿Qué quiere decir con esto? Que necesitamos nosotros o nosotros estamos preocupados por el desarrollo de todos los productos nuevos en base a la tecnología de los equipos originales. Tenemos la visión de ser un proveedor líder de bandas de transmisión. ¿Qué esto qué quiere decir? Poder cubrir todo el parque vehicular. ¿Sale? Entonces... Si tienen alguna duda sobre esto, pues lo pueden comunicar ahí en el chat y ahí les vamos a estar contestando. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Nuestros objetivos es tener calidad, rango incomparable, eficiencia, atención a corto plazo y valor superior. Vamos a ver cada uno de estos qué es lo que tiene que decir. La calidad, como les había comentado, en la misión y la visión es poder tener el desarrollo más nuevo con las especificaciones de los equipos originales. Un rango incomparable es poder tener lo mismo, o sea, seguir manejando la calidad bajo los estándares que estamos teniendo. Eficiencia, tener la durabilidad que tienen los equipos originales. Toyo Power es una banda que van a poder ustedes adquirir, que van a poder ustedes tener a un precio competitivo, pero teniendo la calidad que se necesita en el mercado. Atención a corto plazo es el servicio que nosotros damos a los clientes y el valor superior. El valor superior por medio de capacitaciones, por medio de la caravana del mecánico al día. ¿Qué quiere decir esto? Que, que por parte de la pandemia estamos teniendo que hacer esto y teniendo que acercarnos a ustedes de esta manera y de esta manera seguirlos capacitando a ustedes. Algo este, de historia de Toyo Power que es muy... Muy por encima, por así decirlo. Toyo Power es fundada en 1997, ¿sí? con sede en Singapur y esto principalmente en las bandas de transmisión de potencia, con instalaciones en Malasia, Taiwán y algunos centros de fabricación como en China y Tailandia. Sale. Esto es algo de la historia. Nosotros tenemos cerca de qué son 20, 23 años en el mercado. Y en Europa y Asia también siendo líderes de esta de, de bandas de transmisión de potencia. ¿Sale? Nuestras instalaciones de fabricación tienen líneas de producción altamente automatizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que va a garantizar la eficiencia, que va a garantizar que la banda va a salir con los componentes correctos, con los hilos internos, con los materiales que se deben de utilizar para que tenga la Correcta durabilidad que debe de tener fuera en el mercado a, a, a las instalaciones que se deben de tener. Contamos con ingenieros expertos y con laboratorio de investigación que nos da la capacidad de desarrollar productos nuevos y esto siendo siempre adaptándonos a las necesidades de los clientes. ¿Cuáles son sus necesidades? Tener las bandas o los productos más nuevos del mercado. Entonces, ese es nuestro principal objetivo, innovar, tener las bandas más nuevas y que ustedes las tengan por medio de nuestros, de nuestros distribuidores. Entonces, ese es el punto. Dentro de esto mismo tenemos nuestros certificados de calidad, de control de calidad, en los cuales ustedes pueden asegurarse de que es un producto bueno de que es un producto de calidad, de que es un producto que cumple las especificaciones de equipo original y de que es un producto que a ustedes más que otra cosa les va a dar la confianza de poder utilizarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes casi casi con los ojos cerrados van a poder instalar una banda y van a saber que esa banda les va a dar la durabilidad que debe de tener evitando los dolores de cabeza, de que ya se patinó, de que ya eh, rechinó de que le tienen que poner tantita grasa a la banda, de que ya se resecó. Entonces, todo eso lo vamos a evitar con un producto de calidad, teniendo un precio competitivo en el mercado. Entonces, todo esto lo van a poder ver, lo van a poder seguir a través de la caravana del mecánico al día y a través de los comentarios que nos puedan ir dejando para nosotros mandarles la información que ustedes necesiten. Estos certificados certifican la planta en procesos, certifican a las bandas en calidad. Entonces no van a tener ustedes ningún problema en poder utilizar este producto que es Toyo Power en sus servicios y de esa manera poder este, estar más tranquilos. Tenemos un corporativo, tenemos centros de distribución, tenemos oficina de venta y tenemos plantas de manufactura. Como pueden ver en esta diapositiva, es donde se aloja cada uno de ellos. Como pueden ver aquí está México como oficina de ventas y centro de distribución, de la cual aquí nosotros nos encargamos de distribuir a todo lo que es la República. Entonces, si necesitan ustedes saber sobre de una banda, saber dónde está su, este, su distribuidor más cercano, escríbanlo aquí ahorita en el, en el Facebook, en el YouTube, y les podemos comentar en dónde se encuentra su distribuidor más cercano para que puedan... Este, Adquirir las bandas, tenemos entonces, si se dan cuenta, estamos en Asia, en Medio Oriente, en América Latina y Europa, entonces abarcamos mucha parte de, del mundo, por así decirlo, y tenemos bastante presencia dentro de dentro de este. Entonces, ustedes vuelvo a lo mismo, cuestión calidad, no tengan ninguna duda en poder utilizar el producto, este ya que vean dónde estamos nosotros posicionados, ¿no? Son nuestros distribuidores y nuestros socios comerciales. Vamos a ver algo un poquito entre técnico y entre, entre comercial para que también entienda, entendamos un poco sobre lo que es Toyo Power, sobre qué es la banda, de qué manera trabaja, qué tipo de productos manejamos, hacia qué sectores nos vamos, para que ustedes también puedan relacionarlo y también identifiquen en qué sector se encuentran para ver qué tipo de banda es la que deben de utilizar en cada uno de estos sectores. Entonces traemos al mercado... Las bandas de transmisión de potencia de la más alta calidad a un precio competitivo en el mercado, que se ajustan a las necesidades de nuestros clientes, permitiendo que la energía de los motores pueda ser la más eficiente este, dentro del mismo. No hay que, hay que recordar que tanto una banda de transmisión, tanto como una banda de accesorios, son principales para el motor. Si una banda de transmisión este, de potencia vaya convirtámoslo en banda de accesorios de un vehículo se, lleva, se llega a reventar estamos teniendo no problemas en el sentido de se reventó y punto no se reventó y podemos perder dirección podemos perder aire acondicionado podemos perder este qué otra cosa el, el, el alternador que esté cargando la batería entonces nos puede generar un problema eh, grande el, el hecho de que pueda, tener, pueda salir una banda defectuosa o de mala calidad. Entonces, nosotros estamos trayendo una banda de buena calidad. ¿Para qué? Para evitar todos estos dolores de cabeza. Entonces, los invito a que, a que puedan también meterse un poco a la página de Toyo Power. Que van el, el este. El tipo de bandas que manejamos. Y de esta manera ustedes también estén un poco más informados sobre el tema de nosotros. Entonces, como les comentaba. Nosotros Toyo Power somos una empresa en la cual van a poder encontrar todas las aplicaciones en un solo lugar. Esto qué quiere decir? Que manejamos el sector automotriz, sector equipo pesado, sector construcción y minería, sector industrial, electrodomésticos y agricultura. Nada más aquí vamos a identificar un poco qué tipo de bandas se utilizan. Esto es algo muy por encimita porque sé que tal vez me pueden decir, "No, también lleva tipo A, también lleva tipo B." O también lleva tipo C o ese tipo de comentarios que también vamos a estar contestando, pero esto es algo muy por encima. ¿Sale? El sector automotriz maneja las tipo Polibé o PK, este, no sé cómo las manejen, porque también se manejan como de canales, o más bien no se manejan, se conocen de esa manera. Entonces sabemos que en el equipo automotriz vamos a manejar de 3, de 4, de 5, de 6 hilos, ¿no? Y pues de, de diferentes pulgadas. En el, el servicio de equipo pesado vamos a manejar esas mismas bandas, pero pues de más canales, de 8, de 10, de 12, de 14. Entonces en del, en el, dentro del mismo de equipo pesado también manejamos estas bandas que son unas bandas dobles. Entonces en la mayoría de este, de este de servicio pesado se manejan esas bandas dobles para que tengan un mayor reforzamiento y puedan tener una mayor durabilidad. Nosotros en esta línea estamos bastante completas, al igual que en todas, ya que, eh, les, como, como les comento, en los comentarios pueden estar ahí preguntando sobre qué tipo de bandas tenemos o qué tipo de bandas manejamos. Pero en todas las líneas estamos bastante completos. En la línea de construcción y minería, bueno, sabemos que ahí se pueden usar tipo C tipo D, igual de pulgadas, ahí estamos hablando de 158 pulgadas, 160, 270, dependiendo de las aplicaciones que se manejen. En el tipo industrial también manejamos ese tipo de bandas, tipo C, tipo D, dependiendo de las aplicaciones. En los electrodomésticos también se manejan bandas, ahí estamos manejando las tipo 2L, las tipo 3L que pues se pueden utilizar en lavadoras o, o en otro tipo de electrodomésticos que tengamos. También se utilizan en los aires acondicionados, pero estos aires acondicionados de los, de los que están un poco más viejitos, pero que todavía hay bastantes, ¿no? Y en el sector agricultura también tenemos lo que son para trilladoras, para, lo que son para tractores, esto con qué... Recordemos que tanto en la agricultura como en la construcción y minería se necesitan especificaciones diferentes por las fuerzas que manejan. Entonces todas nuestras bandas, como al principio les comentaba, cumplen en cada área con la especificación de equipo original. Entonces si tienen alguna duda de saber si tenemos alguna banda, de saber si, este, si tenemos la aplicación, pueden comentarlo y nosotros en este momento les, les contestamos para que también estén informados sobre ese tema. Entonces, ¿somos una empresa en la, cal, en la cual pueden encontrar cualquier tipo de banda para cualquier tipo de aplicación? Vamos a ver la definición de qué es una banda de transmisión de potencia. ¿Por qué? Porque es importante saber de qué manera trabaja una banda. Entonces, ahorita les voy a explicar por qué. Eh, una banda es un elemento mecánico flexible que se utiliza para transmitir, transmitir la potencia entre dos o más ejes. ¿Qué quiere decir esto? Que puede estar conectado en una tipo poliver, por ejemplo, automotriz de alguna camioneta, puede estar conectado a la dirección, puede estar conectado el alternador, puede estar conectado el compresor, este. Y, so, y, y dentro de esos mismos tres componentes tiene un tensor y tiene una polea loca, entonces a eso se refiere a dos o más ejes. Entonces, en, en base a qué se encarga, en base se encarga en base a, al giro de, del cigüeñal que manda la potencia. Entonces, hay que tener en cuenta que una banda tiene bastante importancia en cuestión de durabilidad. Recordemos que una banda necesita ser flexible. Hay muchas bandas que son muy rígidas, pero es un ejemplo, o sea, ¿cómo pudieran eh, atar un, unos cordones si son rígidos? Lo que necesitan es flexibilidad para poder hacer un nudo. Entonces, la banda necesita flexibilidad para qué? Para pasar a través de las poleas. Entonces, de esa manera, poder tener una instalación más correcta y se pueda ir tensando poco a poco, porque también la flexibilidad va en base a la tensión. Tampoco puede ser tan flexible. ¿Por qué? Porque pues, se desgastaría de una manera más inmediata en base, a, en base al, al tensor. ¿Esto cómo lo podemos saber? En base a las especificaciones de equipo original. De esa manera es como debe de tener una banda. Bajo las especificaciones para su correcto funcionamiento. Bueno, después de ver qué es una banda de transmisión de potencia, vamos a ver cómo funciona una banda. Tal vez en algún momento se preguntaron si funcionaba por la parte de arriba, funcionaba por la parte de abajo, funcionaba por los laterales. Vamos a ver cuál es el correcto funcionamiento de una banda de transmisión. Ya sea una banda tipo A, una banda tipo B, una banda tipo C, una banda poli B, PK o de canales, como la conozcan, una banda agrícola. Vamos, todas tienen el mismo principio del funcionamiento. Entonces, vamos a ver por dónde trabajan estas bandas. Las bandas trabajan por medio de los laterales, ya que por medio de los laterales es donde tiene más superficie de contacto. Aquí podemos ver un canal y podemos ver la instalación de la, de la banda. Más o menos es de la manera en la que debe de quedar. Hay unas bandas que en las poleas se van hasta la parte de abajo. En el tema de poleas no nos vamos a meter mucho ahorita, lo vamos a ver en la siguiente capacitación que va a ser un poco más técnica de ver. Cómo funciona, por qué funciona de esa manera, por qué llega a fallar una banda, este, o, o en su caso, por qué la polea está haciendo fallar a la banda, porque muchas veces viene por esa situación, por la polea. ¿Por qué? Porque si la banda llega a entrar más al canal de la polea, entonces ahora sí estaría, estaría haciendo esfuerzo por la parte de abajo, por eso luego rechinan, por eso luego se patinan o por eso luego tienen alguna otra falla que no, que no podemos identificar, pero vamos a recordar siempre que también las poleas tienen desgaste. Entonces, esta es la manera correcta de funcionamiento de una banda, trabaja por los laterales. Entonces, eso hay que recordarlo, por si ustedes en algún momento instalan una banda y ven que se va hasta la parte de abajo, hay que ver el detalle de la polea, ¿sale? Entonces, trabaja de esa manera, trabaja por los laterales, ya que es donde tiene mayor fricción. Bueno, ¿por qué elegir o por qué querer manejar la línea Toyo Power? Hay algunas razones que vamos a ver ahora. Las tres razones principales para elegir Toyo Power es garantía, diseño e información. La garantía, ¿por qué? Porque las fabricamos. Como les comentaba, bajo especificaciones de equipo original. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tener una banda con una eficiencia, con un alto rendimiento. ¿Para qué? Para no tener dolores de cabeza. Con un diseño que garantice el correcto funcionamiento. En el diseño, como en la diapositiva anterior les mostré, a eso nos referimos, a que el diseño debe de quedar con los laterales, debe quedar a una distancia de la polea y de esa manera poder tener el mejor funcionamiento. Y a la información, a la información por medio de qué, de catálogo, de capacitaciones, como la estamos haciendo ahora en la caravana del mecánico al día, de esa manera capacitar a nuestros clientes, apoyar a, a nuestros amigos mecánicos, apoyar a, a, a todos, ¿para qué? Para que conozcan más sobre los temas. No simplemente es Dar una capacitación sobre las bandas, sino también por qué no poderles resolver los temas, poderles dar más información para que para que se vayan actualizando al día. Entonces, esas son tres razones principales por las cuales pueden elegir Toyo Power a alguna otra línea de bandas. Estamos también dentro de este mismo ramo, 100% son enfocados a ofrecer que entender las necesidades del cliente. Entender las necesidades en qué sentido? En que pues ustedes quieren en cualquier tipo de material, en cualquier tipo de producto quieren algo bueno y competitivo al precio. Entonces aquí estamos nosotros para poder atender esa necesidad que ustedes tienen, esa necesidad que el cliente tiene, poder tener un producto bueno y competitivo en el precio. Escuchar a tus clientes en base a qué? En base a a nuevos desarrollos en base a aplicaciones, en base a, oye, tienes esta banda, oye, salió este modelo, vamos a desarrollarlo. Entonces, de esa manera nosotros también empezamos a desarrollar el producto. ¿Para qué? Para estar actualizados. Ponernos en su lugar en cualquier motivo que pueda suceder, en caso a veces que sale un producto nuevo o tiene bastante demanda, pues nuestro distribuidor no llega a tener, pero todo eso se está cubriendo ya al 100%. Eh, consumir nuestros productos, vaya que les puedo platicar todos nuestras camionetas de reparto, todos nuestros vehículos que manejamos en la empresa, maneja nuestra línea, conocemos la competencia, conocemos en dónde estamos, en dónde estamos parados, en qué sector podemos competir y lógicamente con, teniendo calidad y precio, pues podemos ser bastante competitivos. Entonces, esos son algunos puntos de entender las necesidades del cliente. Estamos también orientados a satisfacer sus necesidades en base a qué, a eficiencia, rendimiento y precio. ¿Qué quiere decir esto? Que mejor calidad al mejor precio. Esto es lo que les he venido comentando. Toyo Power es una línea japonesa que tiene bastante calidad y tiene un precio competitivo en el mercado. Entonces, de esta manera podemos manejar el producto sin ningún problema. Recuerden lo mejor calidad al mejor precio. De esta manera nos manejamos nosotros en la línea Toyo Power. En las diapositivas anteriores estábamos viendo el control de calidad. ¿Sale? Nosotros tenemos de igual manera constantes capacitaciones para que pues para poder darles el servicio más completo que ustedes se merecen en cualquier pregunta técnica, en cualquier aplicación, en cualquier tipo de, de apoyo que les podamos dar. Este, esas capacitaciones a nosotros también nos las están dando eh, equipo de profesionales calificados en la industria de la banda. También tenemos soporte oportuno para nuestros clientes distribuidores y para, para todo tipo de, del sector. ¿Qué quiere decir esto? Que si necesitan una capacitación, si tienen alguna duda, van a aparecer ahí nuestros teléfonos o pueden solicitarlo ahí en el chat, en YouTube o en Facebook, ahí pueden solicitar algún teléfono, este, las redes sociales también ahí nos pueden estar escribiendo para cualquier duda, cualquier aclaración y cualquier capacitación que ustedes necesiten, a nuestros distribuidores pues también de la misma manera se les puede estar capacitando con este tipo de de pláticas que se dan, ahorita por la pandemia, pues lógicamente no se puede estar reuniendo mucha gente, pero lo podemos hacer de igual manera en línea. Entonces, este es nuestro control de calidad y nuestros plus que le damos a los clientes. Bueno, como les comentaba, eh, en el control de calidad nosotros nos aseguramos de que nuestras bandas se fabriquen y se entreguen según bajo las especificaciones de equipo original. ¿Sale? En tiempo y al costo adecuado. ¿En tiempo qué? En tiempo al desarrollo de nuevos motores, en tiempo al desarrollo de nuevos productos y al costo adecuado teniendo esto un correcto funcionamiento, teniendo una banda buena. ¿Sale? ¿Qué es lo principal? Lo que nosotros buscamos en el mercado como mecánicos es tener un producto que nos dé la seguridad de que lo vamos a instalar y de que el cliente no va a llegar y nos va a decir, oye, ¿qué crees? que la banda ya patinó, que el valero ya se escuchó. Entonces nosotros necesitamos tener materiales con un control de calidad como el que les estoy mostrando para qué? Para que ustedes estén más seguros de instalar esa pieza dentro del vehículo, dentro de la maquinaria, dentro del tractocamión, dentro de la trilladora, dentro de cualquier área, ¿para qué? Para evitar reclamaciones. Entonces nosotros somos ese producto, somos el producto en el cual ustedes pueden confiar para poder instalarlo y evitar todos esos dolores de cabeza. Vamos a tener también pruebas que le realizamos a las bandas, como la prueba de durabilidad. ¿Esta prueba qué quiere decir? Se instala en un ambiente controlado, por así decirlo, se instala una banda en diferentes poleas a diferentes revoluciones, haciendo picos de revolución, baja la revolución. ¿Para qué? Para ver cuánto dura una banda. A partir de ese punto empezamos a ver cuánto dura, vemos su flexibilidad en base a las pruebas de la dureza. Es lo que les comentaba, una banda no necesita estar rígida. Una banda si es rígida puede tener una menor durabilidad. ¿Por qué? Por las poleas en las que va instalada. Las poleas son en, de manera circular. Entonces la banda se tiene que adherir a la polea. Entonces, de esa manera va a trabajar mejor. Recordemos que trabaja por los laterales, entonces se tiene que adaptar bien. Entonces, no el que esté, no el que tenga una mayor rigidez, significa que sea una mejor banda. ¿Sale? La banda debe de tener especificaciones de equipo original y la rigidez que debe de tener. En este caso, necesita ser flexible. ¿Para qué? Para pasar para a través de las de las poleas. ¿Sale? Se hace prueba de tensión qué tensión tiene la banda, cuánto tiene de elongación, a cierto tiempo, a cierto trabajo, ¿vale? Entonces, y pruebas de abrasión, el agarre que tiene la banda en los laterales en base a la polea en donde se instala. Entonces, si tienen alguna duda sobre las pruebas que se les realizan a las bandas, nos pueden escribir ahí en el chat de YouTube, en el chat de Facebook y les vamos a estar contestando todas sus preguntas. Bueno, una vez que ya vimos qué es Toyo Power, qué es, qué hace, qué fabrica, pruebas de calidad, este, pruebas de rendimiento, pruebas de durabilidad, todo eso que manejamos en cuestión de la calidad para darles una mayor seguridad a ustedes. Vamos a ver también las aplicaciones que manejamos, en qué líneas estamos, este, para qué sectores. Hace rato también lo comentábamos, ¿no? Estábamos en en el sector agrícola, en el sector industrial, en el, en el sector minero, en el sector de electrodomésticos, estamos en prácticamente estamos en todos los sectores manejando cualquier tipo de banda, o sea, tipo A, tipo B, tipo C, tipo poli B, bandas dobles, bandas triples, entre otros. Entonces, ya que vimos que Toyo Power es una barca japonesa. Que se encuentre en el mercado con un precio competitivo. Vamos a ver las líneas que manejamos. Manejamos líneas como Kia, Nissan, Peugeot, Honda, Mitsubishi, Nissan. Otra vez, Nissan, perdón. Eh, Esto es por qué? porque en el, en el sector automotriz y en el sector carga ligera ya como que ahorita se está separando. Digo, necesitamos ser especialistas en todo, ¿no? Pero pues sí hay segmentos del de sector automotriz, que es meramente los vehículos, los carros, hatchback o sedán, y también lo que es el sector carga ligera, donde nos encontramos a, a los vehículos como NP300, la Amarok, la Tundra, entre otras líneas, eso es lo que llamamos el sector carga ligera. Ustedes deben de estar seguros de que al momento de ustedes utilizar una banda Toyo Power, están utilizando calidad, están usando una banda que se va a instalar que se va a adaptar a lo que ustedes necesitan al rendimiento a la durabilidad esto por qué por todos los estándares japoneses que manejamos ustedes lo pueden buscar en su distribuidor más cercano ahí en el chat nos pueden estar diciendo de dónde son y nosotros les vamos a colocar ahí el distribuidor más cercano que tienen para que para que vayan y nos den la oportunidad de que prueben la banda una vez que ustedes prueben la banda, vean que tiene la calidad, la durabilidad y a un precio competitivo, de verdad que pues, no van a tener ningún problema y la van a seguir utilizando para cualquier tipo de aplicación. Entonces hablamos de Toyota, Mazda, Suzuki, Hyundai, Daewoo, Kia, entre otros. ¿Esto por qué? Pues, como les vuelvo a comentar, es una marca japonesa, es una línea japonesa. Toda nuestra banda viene rotulada con estándares japoneses. Todas las certificaciones que tenemos les darán mayor seguridad a ustedes al momento de instalar el producto. Creo que ya a uh, todos en este momento queremos hacer un ahorro en refacciones, un ahorro en servicio, pero el, el ahorro lo necesitamos hacer con productos de calidad porque sin un ahorro va a representar eh, un, sí, una diferencia, pues podemos estar metiendo productos de mala calidad que al rato vamos a tener una reclamación y que creo que es lo que menos queremos como mecánicos. Como mecánicos queremos que quede a la primera, que trabaje de buena manera y como usuario, como sus clientes, pues ¿qué quieren? Que su vehículo ande al 100, que trabaje de la mejor manera, que la banda no rechine, que la banda no se reseque, que... Una polea no sirva, que el aire acondicionado sirva bien, que la batería no se descargue. El cliente quiere que su vehículo ande al cien y toda su confianza se encuentra en nosotros, en los mecánicos. Entonces nosotros debemos de recomendar el mejor producto. Y yo, como parte de Toyo Power, les puedo recomendar la, la banda. Con la banda ustedes se van a evitar muchos problemas, se van a evitar dolores de cabeza en instalaciones. Se van a evitar que rechine, que patine, que tengan una reclamación en dos o tres días que la banda ya se patinó, que la banda este, ya se resecó. Entonces, Toyo Power es una banda de, eh, de japonesa que a ustedes les va a dar la seguridad y la confianza de, del producto este, con especificaciones de equipo original que están instalando. Entonces les comento, estas son las líneas que manejamos. Manejamos también en el sector industrial, en el sector agrícola, lo que les comentaba al principio, somos una línea muy completa. En el sector, pues manejamos bandas dobles, bandas triples, esas son bandas más especiales para la industria. Pero para ustedes, para nosotros mecánicos, pues, lo, ¿qué es lo que más utilizamos? Las bandas tipo poli que son las de canales, las bandas tipo A, las bandas tipo B, ya sea en AX o BX, dentadas. Eso es lo que más como mecánicos utilizamos, pero pues también nos pueden estar viendo del sector industria, nos pueden estar viendo del sector agrícola y también que sepan que nosotros tenemos las aplicaciones que ellos necesitan. Tenemos como Caterpillar, Komatsu, Honda, Yanmar, Kubota, son líneas que se manejan aquí. Entonces, ¿en qué sector? En la agricultura, en el sector este de construcción, perdón, ahí es donde se encuentran esto, estos, estas marcas, por así, así decirlo, Macei Ferguson. Entonces, esta es una plática eh, este, para que ustedes conozcan quiénes somos, para que ustedes nos vean en el, en el mercado, en la refaccionaria, en el distribuidor y pues no se saquen de onda de y qué es eso, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí para poder darles la introducción de la línea, para que nos conozcan para que sepan la procedencia, para que sepan que es un producto de calidad con un precio competitivo, para que sepan que es una nueva línea en la cual ustedes pueden confiar, en la cual ustedes pueden instalar el producto sin ningún problema, y para que sepan todos los estándares de calidad que manejamos. Finalmente todo este conjunto nos lleva a una marca que es japonesa, Toyo Power. Entonces, ahí nos pueden estar escribiendo en el chat. Posteriormente vamos a tener pláticas este, ya más técnicas, que a lo mejor también tenemos duda, ¿no? Tenemos duda en una instalación de una banda, en por qué se patina, en por qué se reseca, este, en por qué se desgastó antes. Eh, tenemos varias dudas en ese tipo de, 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 de producto. ¿no? En este caso, la banda, porque el tensor se, se pudo desgastar de una manera más rápida, puede ser porque la banda también sea más rígida. Tenemos varias dudas que también pueden ir preguntándonos ahí por medio del chat y también qué tema de interés pudieran tener sobre las bandas. Nosotros en, en conjunto con la Caravana del Mecánico al Día, lo que buscamos es eso, estar actualizándolos en información, tener innovaciones con ustedes, que ustedes estén más preparados y, y capacitados para qué. Pues para que puedan agarrar diferentes ramos, no, o sea, no nada más el sector automotriz, se meten al sector eh, carga ligera, se meten al sector, este, a lo mejor le empiezan a, a manejar un poco de tracto camión, entonces esa es la idea que, que también ustedes crezcan en el sentido de, de capacitación, en el sentido de conocimiento, que para eso estamos nosotros para apoyarlos. Este, seguiremos como les comento. Posteriormente vamos a tener este, capacitaciones, pero si por su parte también les interesa, oye, me interesa más saber la composición de la banda, qué es lo que tiene internamente, cómo se fabrica. Nosotros con todo gusto también podemos dar ese tipo de capacitación, este y cualquier cualquier eh, duda que tengan, como les comento, no duden en, es, en escribirnos. Ahorita les vamos a estar contestando, pregunten también por los distribuidores, que es la idea, este prueben el producto. Yo creo que probando el producto se van a poder dar cuenta de, de que toda esta introducción al tema de, de la banda Toyo Power es real y de esa manera pues ustedes también le pueden ir agarrando confianza al producto y pueden ir diciéndoles a sus clientes que pues es una banda este, que tiene la durabilidad y tiene las certificaciones de equipo original para que también el cliente tenga más confianza. Pero principalmente lo que nosotros tenemos que hacer es que ustedes conozcan el producto. Y como les comento, posteriormente vamos a ver pláticas técnicas. Mi nombre es Carlos Chávez. Este vamos a estar en contacto. Ahorita les voy a estar contestando sus, sus preguntas, sus dudas, y no duden en, en escribirnos, visiten las redes sociales, también lo que es Toyo Power. Ahí también pueden dar seguimiento, pueden estar viendo qué productos nuevos estamos lanzando, qué aplicaciones tenemos, y sin ningún problema los vamos a poder estar atendiendo. Por mi parte es todo. Este, nos vemos la la próxima la próxima capacitación y aquí con nuestros amigos igual de la Caravana del Mecánico al Día, pues estaremos al pendiente de sus comentarios. Muchas gracias.